Para mí es un avance muy importante porque este ha sido un obstáculo histórico en la Argentina en el cual se hacía una interpretación maliciosa de la ley y en todos aquellos casos en que las mujeres quedaban embarazadas producto de una violación pasaban por situaciones terribles en las cuales iban de mano en mano en la justicia y muchas veces esto llevaba un tiempo que el embarazo seguía en curso y finalmente no podía llevar la práctica del aborto o directamente se decidía que el aborto no era factible. Entonces esto es un gran avance porque además genera un grado de movilización que pone al desnudo todas las contradicciones y las dificultades que existen y empieza el tema del aborto a nuevamente ser parte del debate en nuestra sociedad. Entonces en este sentido es un gran avance. Obviamente que yo aspiro a la despenalización y la legalización, pero este es un paso muy importante. El protocolo principalmente tiene que ser un protocolo que respete el espíritu del fallo de la Corte, es decir, que no obstaculice la decisión de la mujer. Esto tiene que ser, que se respete, que solamente es una entrevista privada con el médico, que se firma la declaración jurada y que con la sola firma de la declaración jurada sea suficiente para que se le practique el aborto, que existan profesionales no objetores de conciencia, tanto médicos, obstetras como enfermeras que puedan atender a esta mujer, que se la respete, que no se ejerza violencia obstétrica, que la práctica del degrado, si es necesario, sea con anestesia, que se le haga los controles necesarios, que no se la someta a ningún tipo de peritaje, sino que se confíe en su palabra, que se respete la privacidad y que además, en el caso de que sea una menor, no sea obligada a ir únicamente con los padres, siendo que en muchas ocasiones los padres, si no son responsables directos, son cómplices de situaciones de abuso y de violación en el interior de la familia. Y principalmente es que diariamente emiten mensajes, ya sean mensajes directos y explícitos o implícitos, metamensajes a través de las imágenes, etcétera, en la cual reproducen un lugar de la mujer cosificado. Es una mujer objeto, es una mujer sometida. Hay ejemplos que se conocen principalmente en el ámbito de la publicidad, ¿no? En donde por suerte ahora con la ley de violencia de género que tenemos se han logrado restringir muchas de las publicidades que circulaban en los medios de comunicación, los cuales realmente tenían escenas aberrantes. Pero también tiene que ver con los contenidos, ¿no? Con los contenidos, el lugar en donde la colocan diariamente la mujer, donde naturalizan esta cuestión de la mujer únicamente concebida como madre o la mujer objeto a la cual cualquier hombre puede acceder, o la mujer culposa y culpable. Hay una frase que siempre es muy común y muy repetida en los medios gráficos, principalmente cuando dicen hallazgo macabro de un feto, ¿no? Cuando se habla de una práctica de un aborto. Y bueno, ¿Por qué se transformó en un cuerpo político? Porque toda la sintomatología de la violencia se ejerce sobre el cuerpo de la mujer. Es decir, esto de que el nacimiento del patriarcado era una necesidad para que la familia reprodujera en pequeño lo que después se iba a dar en grande, que era la esclavitud, ¿no? Entonces, Esta reproducción en pequeño se ejerce sobre qué, sobre el cuerpo de la mujer, es decir, el hombre somete a la mujer y la limita en cuanto a toda su plenitud de desarrollo. Y eso tiene un nivel de violencia. Entonces, el cuerpo de la mujer toma un carácter político porque se la coloca como centro de la hegemonía política de ese sistema patriarcal y dominador, ¿no? Y al mismo tiempo es un cuerpo político al revés, porque la lucha de la reapropiación del cuerpo se transforma, como es el tema del aborto, se transforma en un emergente político. Porque justamente cuando uno logra descolonizar ese cuerpo, uno logra reapropiarse de ese cuerpo, tomar una definición, no solamente con el tema del aborto, con el tema de la estética, del deseo, de tantas cosas a las cuales somos mutiladas las mujeres diariamente. Cuando uno lucha colectivamente por la reapropiación del cuerpo, eso se transforma en una lucha en un terreno de carácter político. ¿Por qué? Porque vos lo que estás haciendo es desnudar el dominio sobre los sujetos. Vos lo que estás poniendo al descubierto es que sobre tu cuerpo se ha centralizado y se ha depositado toda esa sintomatología, que la expresión más extrema es el femicidio, pero que tiene muchas otras expresiones antes del femicidio, que son todos los otros tipos de violencia a la cual somos sometidos.